água rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Como é lindo o canto de Iemanjá, faz até o pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar. Bienvenidos a un nuevo programa de Uruguay TV Internet. Estamos en la Playa Ramírez, en Montevideo, celebrando este Iemanjá 2016 y estamos con la May Victoria de Bará. Hola May Victoria, buenas tardes, gracias por recibir Uruguay TV Internet. ¿Cuál es la expectativa por esta nueva celebración de Iemanjá? Y como siempre las expectativas son muchas porque venimos a festejar el cumpleaños, por decirlo de alguna manera, de nuestra madre, May Iemanjá. Es la madre de todos los religiosos, de todos los orillas, además sobre todas las cosas. Así que con muchísimas expectativas. ¿Qué tienen preparado para hoy? ¿Qué ofrendas se le van a dar a Iemanjá? Y bueno, a Iemanjá se le ofrenda desde una barca con sus colores, que son celestes y blancos, o azul, para el caso de lo que es una Iemanjá vieja en este caso. Se le ofrenda frutas, principalmente la sandía, que es la fruta de ella. Se le puede ofrendar mazamorra blanca, merengues, perfumes, flores, específicamente los claveles blancos. Victoria, ¿por qué Iemanjá es tan querida y tiene tantos seguidores que todos los 2 de febrero la gente siempre viene a la playa a darle ofrendas? Justamente porque es nuestra madre, es la madre de todos los religiosos, justamente, y de todos los orillá, ante nada, de cada uno de nuestros orillá. Entonces celebramos el cumpleaños de mamá, como tiene que ser. ¿Y solamente se la recuerda hoy, 2 de febrero, o durante el resto del año también? No, la recordamos durante todo el año, Iemanjá, Oyalá. Siempre que se hace una ofrenda para cualquiera de nuestros orillá, se la recuerda a mamá, como en la vida misma. Siempre todo lo que hacemos recordamos a nuestra mamá, que es la que nos enseña, la que nos guía, la que nos da la paz, la tranquilidad, la que une nuestra familia, limpia nuestras lágrimas cuando hay sufrimiento. La recordamos siempre, obviamente, siempre está en nuestro congal o en nuestro ilé. Y así como ustedes tienen a Iemanjá como una guía, ¿también hay otras fechas en el resto del año que siguen a otros dioses o diosas? Sí, orillá se le llama. Sí, hay muchas datas, como el 13 de junio, la data del Paibará, está en abril, 23 de abril, la data del Payogún, tenemos la data de Obá, de Oyá, de Yangó en septiembre, Obá en noviembre, Iansao, Oyá en diciembre, noviembre. Tenemos todos los meses una data para cada orilla, pero en realidad lo festejamos así para nuestra madre, que es Iemanjá. Y esta celebración no solamente aquí en Montevideo, en Uruguay, sino que en otros países se da, como en Brasil, por ejemplo, ¿no? Claro, yo creo que en todos los países donde hay mar abierto, porque ella es la diosa del mar para algunos, ella reina en el mar, entonces donde hay mar abierto, creo que hoy día están desde anoche ya festejando junto a con mamá, obviamente que sí. May Victoria de Bará, muchas gracias por la entrevista, mucha suerte con este festejo de Iemanjá aquí en la Playa Ramírez 2016. Gracias a vos, que mamá o mío traiga para todas las personas, para todas las familias una buena bendición, que se unan las familias, aquellas que están separadas, que siempre exista un perdón, que escuchemos siempre las palabras de nuestras madres, madres biológicas, porque ellas son como Iemanjá para todos nosotros, siempre tienen una buena palabra para los hijos, que Iemanjá tenga de alegría, de abundancia, de felicidad, de alegría para la vida de todas las personas y principalmente para aquellas que más lo necesitan. Ayé o mío doya. Muy amable. A vos. Oye, Iemanjá, vossos cabelos tá bonito, e seus olhares tá formoso, com a brisa do mar. Seguimos adelante en Uruguay TV Internet en este festejo fantástico de Iemanjá aquí en Playa Ramírez 2016 y estamos con Juan,
Pai Juan, de la ciudad de Buenos Aires. Hola Juan, ¿cómo te va? Me dijiste que sos de Buenos Aires, de Argentina, y sí, vinieron especialmente al festejo de Yemanyá aquí en Montevideo. Sí, sí, estamos hoy acá festejando la data de la Yemanyá, vinimos de Buenos Aires, como hacemos año por medios. Venimos a Montevideo, otros años despachamos en las costas argentinas. Este año vinimos para acá, para festejar la data de ella, brindarle una humilde ofrenda y para agradecer más que nada, más que pedir. Nosotros siempre agradecemos a ella todo lo que nos da, ya que es la madre de todos los orillá, y para que nos dé más luz y nos siga iluminando nuestras vidas y dando un buen camino, nos guíe por la buena senda. Juan, me decías que recién de que año de por medio en Buenos Aires y acá en Montevideo, ¿cuáles son las principales diferencias entre el festejo de Yemanyá en Argentina y aquí en Uruguay? En Uruguay es como que es más popular, es como que es más gente. En Argentina nuestra banda está como todavía parte bastante más privada, entonces como que no se ve tanto, pero bueno, acá sí. Acá hay mucha gente, muchísimo más fieles a Yemanyá que en Argentina. ¿Qué ofrendas trajeron desde Argentina para ofrecerle y brindarle a Yemanyá aquí en Montevideo? Bueno, nosotros, según nuestras costumbres, ofrendamos maíz blanco, que es, o sea, comúnmente llamado mazamorra, sandías, velas, perfumes, cadenitas, presentes, trabajos manuales que hacemos y ofrendamos para ella. ¿Contento con la celebración entonces? Sí, 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 la verdad que sí, muy contento. ¿Vinieron con toda la familia? Vinimos con la familia, parte de hijos religiosos y bueno, a festejar acá. Pai Juan, bienvenidos aquí a Montevideo, que sea todo un éxito esta celebración de Yemanyá para ustedes aquí en la Plaza Ramírez. Dale, dale, gracias por vos. Muy amable. Voy Yemanyá. Yemanyá, que vem do fundo do mar, hasta terreira tan linda, pra família abençoar. Oh, Yemanyá, oh, Yemanyá. Seguimos adelante en Uruguay TV Internet en esta fiesta de Yemanyá y estamos con la Mai Mari. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo te puedo presentar correctamente? ¿Cómo es tu nombre correctamente? Mai Mari de Oyalá. De Oyalá. Tal cual. ¿Qué expectativa para Yemanyá? Una fecha muy importante para todos ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, viniendo con paz y esperando lo mismo de toda la gente, de todos los Pais de Santo, todos. Con respeto, con humildad y que ella acepte la de la barca más grande a la más pequeña. Y ¿qué te puedo decir? No sé, me pongo nerviosa. ¿Cuál es la expectativa para hoy? ¿Desde que llegaron? ¿Qué es lo que pudieron ver? ¿Es la misma cantidad de público de todos los años? ¿Ha venido más, menos? No, la verdad que no, ha venido menos. Digo, yo no hace mucho que llegué, pero no está tan llena como otros años. ¿A qué se debe? Y yo pienso que mucha gente, digo, va a otras distintas playas, para afuera y todo eso, digo que es lindo también conocer esa parte. Y bueno, el que no tiene otro lugar viene acá como siempre. Digo, para mí esta playa es sagrada para mí. Digo, tenemos mucha, digo, pero yo siempre vengo a esta. Digo, es mi madre aparte, ¿no? Digo, y la gente viene con fe, esperando a cambio de salud, trabajo, digo, que es lo que más se pide, ¿no? Salud y trabajo, digo, porque creo que como está la vida, digo, no esperamos otra cosa.
¿Y qué le van a ofrendar a Iemanjá en esta tarde? Y bueno, lo que ves, las ofrendas de ella, digo, son collares de perla, la fruta de ella, la sandía, claveles, pipoca, merengues, perfume, jabón, digo, todo lo que lleva ella, digo, hay que rascar y para ella toda, digo, hay que darle todo, porque si a nosotros, o sea, nos damos un gusto, digo, cuanto más a ella, digo, que aparte es una vez al año. Digo, y creo que tenemos todo el año para brindarle lo más que ella pueda sostener y tener de nosotros, ¿no? ¿Hasta qué hora se quedan hoy? ¿El festejo cuánto dura? Mirá, no sé, yo por ahora está lindo, así que digo, yo pienso entregar la barca, digo, yo a eso de las 9, las 10, digo, mucho antes que se cumpla la etapa de ella, ¿no? El horario de ella, digo, pero por ahora está lindo, y aparte digo, viene gente, digo, con respeto a ofrendar también en la barca, digo, y es lindo. Porque nosotros contamos con lo nuestro y no con lo que la gente que viene, ¿no? Y ve la barca y ve el respeto que uno tiene hacia ella o el amor, cómo la estás armando de a poquito, ¿no? Digo, porque vos lo que ves, digo, lo hicimos nosotros a mano y se arma acá, ¿no? Los frentes y todo eso. Digo, y viene una gente con un clavel, viene una gente con un perfume, digo, y todo es aceptable, digo, porque es para ella. Mari, para terminar, ¿la celebración en qué consiste? Ahora la barca en la arena y más tarde la ofrenda en el mar. Tal cual. La barca a la arena y después se ofrenda al mar. Y bueno, y a esperar con fe todos esos cambios que nosotros necesitábamos más el año de ella, y llevar en alta la bandera de la Mai Manya. O mi Odoya, mamá. Tú, para terminar, tú sos Mai Mari, pero de Oxalá, ¿qué significa? Oxalá, ¿qué significa Oxalá eso? Bueno, nuestra Mai Manya es la madre de todos los orillá. Y el Pai Oxalá es el padre de todos los orillá, o sea que yo soy Oxalá Iemanjá, digo, tengo la suerte y la dicha de tener a los dos como mi padre y como mi madre y brindarles todo el respeto, mi sangre, si se la puedo dar, se la doy. Mai Mari de Oxalá, muchas gracias por la entrevista y que sea todo un éxito la celebración de Iemanjá. Te agradece y perdóname, digo, no estoy acostumbrada, digo, a esto. Yo vengo a ofrendar y nada más, digo, pero me agarraste ese petón y bueno, espero que te sirva. Estuviste muy bien, muchas gracias. Muy amable, gracias. Seguimos adelante en Uruguay TV Internet en este festejo de Iemanjá 2016. Estamos con Pai Luis del barrio de Manga, aquí en Montevideo. Hola Luis, bienvenido a Uruguay TV Internet. ¿Con qué expectativa vinieron a esta nuevo festejo de Iemanjá? Y como cada año, agradecer lo que da el año anterior, con nuevos pedidos, por supuesto, de gente allegada a Lilé, de hijos. Y casi siempre es agradecer porque ella es muy bondadosa y uno tiene que ser agradecido en la vida cuando uno recibe bendiciones y a veces logros en la vida que es imposible. ¿Todos los 2 de febrero le rinden homenaje a Iemanjá? Sí, cada 2 de febrero vengo, la barca cada año se va agrandando cada vez más según las respuestas de ella. Es la promesa que hay hecha en el ILE, que cada año la barca mejora. Luis, contanos un poco acerca de tu vestimenta, estos collares, estos coloridos collares, qué significan, lo que tenés en la cabeza, ¿qué nos podrías contar? Soy de la Nación Cabinda. Los collares estos que tenemos acá son las boriceras personales, las cuales nacen con el orí. Con el orillá, cuando apenas uno empieza a comenzar los caminos religiosos. Esto es la imperial, cuando uno está terminado en bucios, la cual va con el pasaje de uno y el pasaje acompañado del jefe al cual uno le rinde homenaje, que en este caso yo le rindo homenaje a Mai Oxún, de Pai Fabio de Oxún, también de Puntas de Manga. Y las alas corresponden al Pai Oxalá, en Nación Cabinda, por eso tenemos las alitas puestas en el turbante.
¿Y esta vestimenta es solamente los 2 de febrero con Yemanjá o el resto del año también en alguna ocasión lo usás? Sí. No, esta vestimenta es usada en rituales, es usada para atender gente, es usada para yogar bucios en el Ilé, tarot, etc. Todos los trabajos de religión que impliquen en el Ilé o por fuera del Ilé, uno tiene que estar vestido siempre de blanco porque es el símbolo de pureza. Excelente, Luis, todas las explicaciones que nos estás dando. ¿Y hoy viniste con tu familia? ¿Con quién más viniste? Vine con mis 2 hijas, vine con mi hermana, mi sobrino, mis hijos de religión y un colega. ¿A qué te referís con hijos de religión? Son hijos espirituales, hijos a los cuales en el Ilé se le van haciendo los aprontamientos para llegar a ser padres santos. ¿No? En algún momento cuando se termina el Erumalé, que en diferentes naciones hay de 14 a 16 santos que se entregan, cuando termina el Erumalé y lo último que se entrega es la panela de bucio, que es Urumilaya, cada uno tiene derecho a abrir su Ilé y su casa de religión. Yo te agradezco mucho la entrevista, Luis, muchas gracias y que te sea todo un éxito este festejo de Yemanjá aquí en la Playa Ramírez. Bueno, muchísimas gracias a ti y que sea de bendiciones. Muy amable. Gracias. Seguimos adelante en Uruguay TV Internet, nos encontramos con la Mae Alexa. Hola Alexa, bienvenida a Uruguay TV Internet. ¿Cómo están pasando en este festejo de Yemanjá 2016? La verdad muy bien, celebrando el Día de Nuestra Madre, nada más se puede pedir, ¿no? ¿Hace mucho que llegaron, fueron tempraneros o recién llegaron? A las 7 ya estábamos acá, celebrando. Desde que llegaron, ¿qué pudieron ver? ¿Cómo viene el movimiento? ¿La gente que ha venido? ¿Qué nos podrías decir? Hay muchos fieles, a pesar que es un día entre semana, que hay mucha gente que trabaja, pero igual la gente se hace un tiempito, o mismo después de las 12 de la noche, que ya arranca el 2, hay gente que hubo despachando ya, porque ya habían despachos en la playa. Cada año como que hay más fieles. Alexa, contanos, ¿qué tienen pensado, planificado el festejo para esta tarde? ¿Qué van a hacer? ¿Están ahora acá aquí en la carpa, con allegados de ustedes? ¿Y cómo se viene desarrollando el festejo? ¿Qué nos podrías decir? Nosotros en particular festejamos el Día de la Mai. Es un festejo, se le da calidad a la gente. No consultas ni trabajo de religión, porque es un día de celebrar. O sea, no lo veo como lado comercial. En muchos lados se hace así. Estoy en contra de eso, ya que verán, es la canasta, lo que se le da a la gente, es la tarjeta, y festejamos a la madre de esa forma, como a ella le gustaría, ayudando a sus hijos. Después, al finalizar, despachamos la barcaza con sus ofrendas, sus comidas, y ya cada cual vuelve a su casa. Sí, la verdad que hemos visto mucha gente trabajando, dando, digamos, consejos, tirando las cartas. ¿Estás en contra de todo eso, nos decías? No es que esté en contra, porque eso es lo más normal de una fumandista. Pero hoy es el Día de la Mae, es como que el día de mi cumpleaños me gusta ir a trabajar. No tiene sentido, al menos para mí. Me enseñaron así, no puedo hacerlo de otra forma. Y cobrar a la gente tampoco. Porque como una madre no le cobra a sus hijos, entonces quizás ella no estaría contenta. Alexa, ha venido mucha gente hoy, con respecto a otros años, ¿notás menos gente, más gente? Yo acá es la segunda vez que vengo, pero por ejemplo el año pasado no vine a esta playa. Yo voy a Malvin, a Positos, he ido a Punta del Este, a otras playas. Pero por lo que he visto, que me han dicho, está igual. O sea, hay gente siempre por cantidad y los seguidores de ella. Pero acá Ramírez en Yemanjá es un clásico, ¿no? Más que otras playas aquí en Montevideo, ¿no? Sí, eso es cierto. El tema es el agua. A mí me gusta despachar en el agua limpia. Por más que esta es la playa de la Mai,
es como, a ti no te gusta que te den de comer en un lugar donde está sucio. Entonces yo veo que a los pais tampoco, entonces yo siempre trato un agua limpia, clara. Hoy vine acá porque es el año de ella y es la playa de ella. Generalmente voy a otras playas donde el agua esté más cristalina. ¿Por qué es el año de ella? Porque rige ella este año. 2016 es el año de Imanyá. Alexa, muy amable, muy interesante todo lo que nos contaste. Muy amable por la entrevista. Bueno, muchas gracias y mucho allí para ustedes. Muchas gracias. No, por favor.